Hey, Spotifyer, ¿algún proyecto en mente? ¿Emprender? ¿Comprarte una? Hacer algo. Vamos a programar un poquito en Rust. Vamos al lío directamente. Voy a continuar con la aplicación de ajedrez que estoy haciendo en Rust con GTK 4. Mi objetivo para hoy es que al rotar el tablero se roten las flechas, las marcas. Y para eso voy a tener que implementar el rotar. Por ejemplo, si aquí roto esto, pa. Esto debería estar aquí, no, aquí. Hay que cambiar. Bueno, cuando se rota el tablero, esta posición pasa a estar aquí, esta pasa a estar aquí, o sea, es todo invertido completamente. Así que es invertir el X y invertir el Y. Invertir la fila, invertir la columna. Vale, voy a ver, esto lo tengo. Mira, aquí tengo las flechas. La estructura de la flecha,
el mod y el vale. Aquí tenemos la estructura de la flecha que tiene el source y el destino. Esto en realidad es un poco feo de forma interna, ¿no? Porque no lo guardo en una sola estructura. Voy a modificar esto. Creo que aquí también lo tengo igual, ¿no? Fill rank. Podría ser... algo así mejor. Y aquí cuando lo implemento en realidad, pues directamente el DST me devuelve un self.dst. Esto se puede sobreescribir en Rust. O esto no, esto entiendo yo que no me va a dejar. El problema es que la API de esto no es igual. Porque aquí siempre te devolvía algo. Pero bueno, en cualquier caso, como lo he puesto público, ¿para qué quiero estos métodos? Sin sentido. Público el SRC, el DST. A ver el new. En el new file rank es el origen. Y esto se puede hacer así. Vale, esto es none, el DST,
Esto puede ser así. Esta comparación no sé si es correcta porque esto es un ref. Bueno, en realidad. No estoy seguro. No estoy para nada seguro. Voy a probar. Vamos a probar. Ya. Vale, aquí nos vamos al board. Esto creo que no puedo acceder a esto directamente. A esta comparación no. Vale. Vale. No puede acceder directamente porque eso es la parte interna, el privado, el impl. Por lo tanto. Aquí estaba yo. Y aquí tengo la comparación. Sigue siendo un método y lo voy a implementar el método. Con eso. Pubfn src self y me va a devolver un devuelvo siempre algo. O devuelvo una opción. A devolver una opción de un file y un rank. Y ahora tengo que cambiar las llamadas. Porque esto sí, la comparación sí, me parece bien. Pero aquí tengo que hacer un self.int.src. Y esto, pues, hago una copia. Podría volver una referencia al option este. No. Y ahora tendré que cambiar la API, la llamada, porque ha cambiado. Claro, el RedCell este me da. ¿Yo puedo hacer un borrow? No, no. Ref, cell, as ref, ¿puedo hacer? Va. Ese option es raro. Sí, podría devolver un option. Claro, es que no sé. Podría ser un clon y devolver el option completo. O que sea una referencia a lo que hay dentro y el option. Porque si yo hago aquí un borrow, me da una referencia, pero yo quiero un. No. Un get. Es que dentro de un ref cell no puedo tirar una referencia a lo que hay dentro. Eso es lo que estaba mirando.
el tema de RedShell sacar una referencia, pero claro, si tiene un RedShell, tú puede hacer un borrow dentro y... O sea, no, lo más sencillo es tirar esto y ya está. Quería ver si se podía evitar el clone, pero al tener un RedShell, no. No, porque puedo hacer la llamada y estar usando esto y que internamente se utilice esto con el borrow mode y se va a romper, va a petar. Así que entiendo que esto es la solución. Así que esto es la solución. Vale. En realidad esto con un borrow aquí. Así sí, va a petar porque no he actualizado el bowl este, pero bueno, me da igual porque esto para que se use. Vale, para cuando vale, me parece bien, se usa igual. Vale, esto en principio debería funcionar. Vale, yo puedo pintar flechas. Vale, bien. Vale, pues nada, he cambiado la API para simplificarlo un poco. Y ahora voy a implementar el método rotar, que simplemente puedo rotar la flecha porque aquí tengo el src y el dst, y rotar significa pues transponer esto, esto es una celda y esto es otra, pues rotarlo es cambiar la fila por la columna, y aquí lo mismo en el dst, y así se va a dar la vuelta, entiendo. Así que puedo implementar aquí un método que sea fn rotate self. Bueno, en realidad cuando lo roto sigue estando la misma celda, pero está rotado, entonces a la hora de pintarlo se pinta diferente. O sea, es lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces podría ser que a la hora de pintarlo, también puedo rotarlo completamente, ¿no? Y ya está. Porque aquí tengo un objeto, esto lo puedo rotar yo con GTK. En vez de pintarlo yo al revés. O incluso rotar con Cairo. Oye, transformaciones de GSK.
Pero esto no sé cómo va. Te da una transformación. A ver. Yo creo que es posible. Esto es antiquísimo. GTK widgets. Aquí le puedo aplicar una transformación. Y es que también, creo que también puedo rotarlo incluso con CSS. O sea. Vamos, lo más sencillo sería rotarlo aquí. Aquí lo estoy rotando ya. La flecha. Un ángulo. Si le meto otra rotación al contexto de 180 grados, debería valer. Pero también le puedo meter una clase al widget y ya está. Que en realidad rotar el tablero lo estoy repintando todo y podría hacerlo con GTK y no tendría que hacer nada. O sea, si yo pinto aquí una flecha y ahora hago aquí tengo la flecha. Vale, esto es un mark. Y le puedo poner estas clases. Pongo aquí rotated. A ver. Vale. Yo lo digo aquí, transform, rotate, ¿esto cómo es? Un ejemplo, rotate 180 grados. Y nos vemos aquí. Voilà. Y es exactamente lo que quiero. ¿Qué pasa? Que las nuevas flechas no se pueden rotar. Porque una vez rotado, las flechas van no me convence. Tengo que cambiar toda la estructura de esto. Porque yo aquí cuando roto el tablero, cuando roto el tablero,
Elimino todo y lo repinto otra vez. Cuando simplemente podría aplicarle una clase CSS, se va a rotar todo y luego cuando hago el drag and drop, que me estoy dando cuenta ahora de que he implementado toda la rotación cuando no hace falta. Aquí incluso le estoy a la barra de análisis, le estoy dando la vuelta. Si yo esto, en vez de análisis bar, ¿por qué le doy la vuelta? Claro. Aquí le estoy dando la vuelta. Cuando en realidad es más fácil todo y lo puedo hacer en el CSS. En lugar de cambiar los colores y todo eso. Hago aquí análisis bar rotated. No lo estaba haciendo así. Ahí. Análisis bar punto rotated transform rotate 180 deg. Que voy a quitar toda la lógica de rotación del tablero. No sé si incluso si no tengo ni que tocar los eventos, porque como es drag and drop, la posición es la misma, solo es visual. O sea, estoy cayendo sobre la misma celda cuando hago el drop. Vamos a ver si aquí le doy a... esto tengo que mirar también porque me pasa. Voy a apuntar. Así que me pasa aquí. Pues yo creo que es correcto. La barra está ganando el negro. Y si le doy a rotar, ahí está ganando el negro. Así que me parece bien, más sencillo. Quito todo el tema de rotación. Voy a hacer commit por separado de esto. Y aquí tenemos lo otro, la simplificación. Vale. Análisis bar CSS. Vale, pues voy a rotar el tablero así también.
Creo que tendrá otras implicaciones porque ya estaba haciendo la rotación, pero me va a simplificar mucho código. Vamos a ver. Esto, lo primero, no voy a quitar nada del tablero. Ni voy a añadirlo la celda de nuevo. Que es lo que estaba haciendo. Y aquí tengo que buscar dónde se usa el rotated porque quizá no se usa en ningún sitio más, ¿no? Aquí no se usa para nada. No se usa en ningún sitio más. Es posible que funcione. Vale, no funciona una mierda. Vale, la barra me la rota, pero las piezas. Ah, vale, porque tampoco le estoy aplicando el CSS. Vale, vale. Y esto lo hago con esto, con el style context. Esto hago con el board widget, ¿cómo se llama? Board widget, vale. Cell.boardWidget.styleContext. Ah, vale, mira. Add class rotate. No sé si tiene el toggle class. Pues eso, y en el CSS, pues esto se lo voy a quitar. Y esto me simplifica mucho la vida. Estaba rotando con código, girando los widgets. Bueno. No sé si esto tiene otras implicaciones. Me va a rotar las piezas también. Vale. Vale. Tenemos un pequeño problema, pero creo que por lo demás funciona bien. Vale, si
Y lo roto, la flecha se mantiene en el mismo sitio. Y esto también se mantiene. Vale, pues tengo que hacer una transformación. Y es que... Sí, punto rotated, punto cell. Le doy otra vez la vuelta. ¿No se llama cell? Power cell. En realidad, sí. Para que queden las piezas de pie siempre y no se pongan boca abajo. ¡Viva! Vale. No quería ese efecto. Interesante. Eso es porque funcionan los efectos. Transition. No sé por qué le tengo puesto transiciones para... A ver. No sé por qué le puse las transiciones en su momento, para que se vea bonito el... Uf. Para que sea bonito el cambio de fondo, ¿no? Joder. Tenemos otro problema, que es cuando se hace el drag and drop, y eso está en la celda, creo que es, no, aquí. No, esta no es, esta es para los arrows. Aquí tenemos el drag. Vale, y el label es solo el iconito y no. Vale. No sé si esto vale, esto no va a valer. Vale, sí, a ese sí, pero... No. Porque le tengo que aplicar el rotate si está rotado. Sigue sin ser un board cell.
O sea, cuando lo arrastro, lo que estoy haciendo es copiar el widget del label. Y este, el problema que tengo es que no sé si está rotado o no en este momento. Y aquí no puedo acceder al... Y le añado la clase drag. Vale. Aquí no hago nada. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para arreglar esta rotación? Aquí estamos en el drag. Boarcel, label, drag. Claro, yo sí aquí... Vamos a jugar aquí con los estilos. Vale, vamos a ver. Aquí el borde me lo pone en los dos, ¿vale? Y ahora de hecho no me lo está ni rotando. Y si le pongo aquí el punto rotated. Transform, rotate, 180 grados. Aquí no me rota el que no es, pero me está rotando el del suelo por esto, ¿no? Porque yo tengo aquí el drag. Vale, no. Vale, aquí está bien. Aquí me rota todo. Si yo le aplico este estilo, me sigue rotando todo. Sigue rotando todo.
Vale. Así no me rota. No me rota el que estoy moviendo, pero el que está abajo sí. ¿Por qué? Porque el que está abajo, ¿a quién le aplica el estilo? Entonces... si yo le pongo esto aquí... ahí bien, ahí me está rotando el de abajo, vale. Y el de abajo es... el de abajo es... cuando yo comienzo el, esto. Drag it begin, vale. Ah. CSS class, le añado el drag, drag en drag, vale. Ahora, ¿por qué me aplica cuando le parece? En cuanto... en cuanto salga otra celda, me lo pone al revés. ¿Por qué? Porque ya no tiene la clase... ¿porque se está aplicando el anterior o qué? No me queda claro. ¿Cuál es mi problema? Aquí se me está rotando. Se me está rotando porque le da la gana. Le aplico estos estilos. No. Y es que claro, no sé cómo probar esto. Si yo me voy aquí, selecciono este, ¿cuál es? Este. Aquí tengo este label. Este label que no tiene estilos ni nada. Vale, el peón de rey, si yo lo arrastro, tiene el drag. Y se da la vuelta. Ahora mismo está rotado y sigue rotado. ...180D... ya no sé si esto... ah, vale, aquí... no sé si esto funciona aquí.
Vale, si me lo hace. Y sin embargo, no sé por qué lo está rotando, por qué se le ha rotado. ¿Por qué sale la pieza al revés? Vale. Entonces este no es el rotated. Creo que sé cuál es el problema. Y es que cuando lo estoy arrastrando no está dentro del tablero. Por lo tanto, el rotate no aplica. Entonces tienen diferente estilo. Entonces, el que está dentro del tablero, si está siendo arrastrado, sigue siendo el mismo. O sea, esto es lo mismo. Y aquí me debería salir. Aquí me debería salir. No, porque son las dos rotadas. ¿Por qué? No lo sé. Vamos a ver. ¿Por qué me salen las dos rotadas? Si yo aquí lo que estoy haciendo es... Aquí tengo el widget. Y en cuanto comienza esto, le añado la clase drag y cuando tal se lo quito. Y esto pillo el widget. Pillo el widget para el drag, para lo que se muestra cuando se está arrastrando debajo del ratón. Y no sé lo que se llama antes, pero en cualquier caso se me rota. ¿Por qué se me rota? Porque le estoy añadiendo la clase drag. No creo, ¿no?
O porque el widget está fuera del tablero mientras está en el drag. No, el widget sigue estando en el tablero. Vale, así no se rota. Pues sí. El problema está aquí. Cuando yo le asigno la clase drag. Esta clase me lo rompe todo. Esta clase lo rompe todo. No sé por qué, pero en cuanto le meto la opacidad, se me rompe el widget. Parece que no se lleva bien la opacidad. Con el rotado este. Aquí lo hace bien. La opacidad no me lo rota. Vale, la opacidad no se lleva bien con el rotado CSS. Mal rollo. Así que no sé qué hacer con esto. No le puedo aplicar una opacidad en CSS porque se rompe. Entonces, ¿qué hago?
Entonces, ¿qué hago? Le puedo aplicar... No sé si a un widget le puedo aplicar opacidad o algo así. ¿Dónde están los widgets? Tiene un opacity, se lo puedo poner a mano. En lugar de con CSS. Vamos a ver si así funciona. Rust, esto aquí. Entre 0 y 1, pues eso. No sé a nivel de eficiencia cómo va esto. Pero vamos, tampoco son muchos widgets. Bueno, no sé. No sé si el rotar todo un tablero en el pintado. Es mucho peor a lo que estaba haciendo. Quería cargarme todos los widgets, pintarlos otra vez. No, me lo rota igual. No aplica bien la transformación. Esto es lo mismo, el set opacity. Bueno, pues esto parece ser tema de GTK con CSS, no culpa mía. Yo diría que es más culpa del framework de GTK. Que bueno, con CSS se pueden hacer cosas, pero no todo funciona como debería. No todo funciona como debería. Otra cosa que podría intentar es aplicar esto, el que estaba viendo antes, el transform este. Pero supongo que esto es lo que hace. Supongo que esto es lo que hace internamente el... Supongo que esto es exactamente lo que hace internamente GTK, no tiene mucho sentido. Así que...
no sé qué hacer. Porque, mira, ahora me aplica bien la rotación aquí. Si le meto 90 grados. ¿Y por qué me la aplica solo a...? ¿Por qué me la aplica solo a al que estoy arrastrando y no al otro? Mira, aquí el 181 me lo está aplicando los dos. Yo le pongo aquí 0. Ya no sé si es que está aplicando esta y esta. Si está aplicando las dos rotaciones, entonces se queda, da la vuelta. Bueno. Pues lo intentaré resolver. Se me da la vuelta, se me da la vuelta. Se me da la vuelta. No sé por qué. Bueno, voy dejando y ya veré cómo soluciona esto. Pero al menos he solucionado el problema de las flechas. Si roto, sigue marcando lo mismo. Tengo un ligero problema a la hora de... A ver. Aquí. Pero bueno, me la apunto. Vale, pues nada. Lo voy a dejar por aquí.
próximo día miraré el problema que tengo con la header bar y a ver si soluciona esto. Que no lo sé. Si no, a lo mejor le quito la opacidad y le aplico algún otro estilo. No me queda claro qué hacer por ahí. Pero bueno, ya veré. Hola, bienvenido, Malekint. Así que nada. Creo que he mejorado el código, pero con el tema de los estilos no me queda claro el. No me queda claro si voy a ser capaz de solucionar esto o no. O tendré que cambiar y quitarle el opacity. Y jugar así. El problema es que así no tengo feedback visual de lo que estás moviendo. Aquí cuando mueve algo, eso se te pone. Básicamente de aquí lo había copiado yo. Entonces tengo que aplicarle algún estilo. A la celda o lo que sea. Si se me rota, pues tendré que ver. Voy a marcarme esto. Vale. Pues nada. Esto lo subo por aquí. Y para el que quiera mirarse el proyecto, pues por aquí anda. Mi GitLab. Una aplicación de ajedrez, GTK. Que bueno, puedes jugar contra un Stockfish y perder. Y nada más, lo dejo por aquí. Nos vemos mañana. Mañana seguramente dedique el día a GTranslator. A seguir revisando, que ya estuve el fin de semana revisando cosas, pero seguir revisando más commits que hay por aquí del GTranslator, de la migración a GTK4. Tengo cosas que revisar y probar, pues quizá dedique el día a probar cosas de aquí. Y bueno, depende, si no me lleva mucho tiempo, pero supongo que la hora la echaré. A ver los comentarios que hay por aquí para mejora de interfaz a futuro del proyecto. Pero eso seguramente sea mañana, día de mantenimiento de GTranslator. Y luego el resto de la semana, pues, seguiré con Rust, con esta aplicación. A ver si llego a un estado publicable. Para publicarlo pronto en FlatHub. Bueno, pues eso ha sido todo. Nos vemos. Hasta luego.